Y bien, amigos de Sobre el Asfalto, continuamos aquí desde la Expo Audiocar 2014 y tenemos un gran invitado aquí en el stand de Sobre el Asfalto. Él es José Luis Méndez, director de general de la marca Protech. José Luis, antes que nada, gracias por estar aquí Sobre el Asfalto y para que nos platiques más de la marca, todas las marcas que maneja Protech. Bienvenido. Gracias, Uriel. Pues bueno, primero que nada agradecer el tiempo que nos dan. Nosotros somos participantes de la Expo Audiocar ya muchos años. Y en este evento estamos presentando la marca Nakamichi, aparte de otras marcas que ya tenemos de muchos años manejándolas, ¿no? Nakamichi es lo que estamos lanzando en este año, lo tenemos como algo nuevo, un regreso de la marca a México, que ya se tenía tiempo, no estaba presente, una empresa bien establecida como en este caso Protech, y le estamos empujando para que retome lo que en su tiempo fue Nakamichi, que todos reconocían como una marca muy especial, ¿no? Mucha de la gente que está viendo este programa a lo mejor visitó la Expo, pero otra gente no. ¿Cómo pueden encontrarse diferentes marcas que Protech está manejando? Bueno, como Protech, nosotros manejamos una matriz. Nosotros somos de Monterrey. La matriz está en Monterrey, Nuevo León. Pero tenemos 6 oficinas con bodega y vendedores para atender a todas las autoboutiques. Tenemos oficinas en México, Guadalajara, Puebla, León, Morelia y Villahermosa. Pero también nosotros tenemos distribuidores, como luego dicen, desde Mérida hasta Ensenada, ¿no? En toda la República. Y ellos son los que nos ayudan a entrar a todas las ciudades en donde no tenemos presente como una oficina de Protech. Eso es todo. José Luis Méndez, director general de la marca Protech. Vámonos contigo, Tony, a ver qué nos tienes allá desde el stand de Nakamichi. ¿Qué es lo que ustedes le presentan? O están exponiendo aquí, estás viendo una camioneta que de verdad suena muy bien. Pero ¿cuál es su fuerte? ¿Cuál es su gama? Lo de nosotros es lo que es car audio. Tenemos sistemas de seguridad para casa, camiones, lo que es todo lo que es sistema de seguridad. Y ahorita estamos con la promoción de Nakamichi, que entró al mercado, y Rock Series, que va con todo. Y bien, amigos de Sobre el Asfalto, ya estamos aquí en la Expo Audiocar, en nuestro stand. Y Diana está a un lado de un señorón que ya toda la gente lo conoce y que nos da un gusto tenerlo en nuestro stand. Es Mauricio de Tuneme la Nave. Mauricio, bienvenido a Sobre el Asfalto. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad, muy contento, es una de mi tercera vez que vengo a Guadalajara, la verdad, siempre te vas con muy buen sabor de boca, del talento, de todo lo que existe de autos, ¿no? Autos, motos y pues todo lo que nos gusta, ¿no? Bueno, ahorita se nos viene pues el mundial, ¿no? Mundial a todos, vamos a descansar un poquito que pasó la competencia este año, que pasó en el 2013, donde Guadalajara estuvo por supuestamente representado y toda la República tuvo su equipo. Estamos pensando en un programa de hacer una revancha, muy probable con todos los equipos, o si no la otra, estamos haciendo unas sorpresillas por ahí para la gente, porque a veces es muy bonito tener un programa de televisión, pero no puede hacer lo mismo todo el tiempo, ¿no? La gente necesita innovando, alimentar a la gente, al público, entonces yo creo que ahorita es importante para nosotros dar ese siguiente paso, que ya hicimos lo que es televisión tuning, ahora vamos a hacer un poquito algo más profesional, algo más, como mucha gente lo pidió hace mucho tiempo, ¿no? Algo más Estados Unidos, ¿no? Digo, es bonito que sí lo pudiésemos haber hecho hace 4 años, pero yo creo que como siempre lo he dicho, ¿no? México va avanzando. A ver si, Pan, nos haces un paneíto. Ahí está toda la banda que está esperando a que el buen Mau le firme. Chéquenle. Estamos en el estadio Sobre el Asfalto. Mi Mau, muchísimas gracias por estar primero en Guadalajara, segunda en el Podio Car. Y tercera, aquí en Sobre el Asfalto. No, gracias a Sobre el Asfalto, por supuesto, por la invitación. Qué bonita labor, qué bonito programa. Yo creo que todo lo que sea positivo para el medio de automóviles y motores es bienvenido y cuenta con mi apoyo. Eso es todo. Audio Online tienen presente. Tienen un fan más. Eso es todo. Mauricio, otro fan más de Sobre el Asfalto. Audio Online presente. Vienen de León, estas chamarritas. A ver si nos pueden modelar una. A ver. Tenemos una. A ver, mi Mau. A ver si es cierto. Ah, no le hace, güey. A ver, si no te mandamos a hacer una, ¿eh? A ver si es cierto. Ahí está. Con la gente. Vean nomás. Tuneándole la chamarra. Nada más le falta la moto. Eso es todo. Ahí está la moto. ¿Una gusta? Ah, no. Yo soy mucho de pista. Eso es todo. Pues ahí está. Señores, desde el stand de Sobre el Asfalto nos despedimos con el buen Mau. Continuamos en la Expo Audio. Let's go. ¡Suhu!
Yeah.